Hola, bienvenidos. Están en la finca La Anona. Mi nombre es Ana Molina Mora. Estoy con mi familia en el proyecto La Casita de la Gallina. Nosotros cuando llegamos a este lugar, un tiempo muy duro, pusimos sobre la mesa qué sería lo mejor que podíamos hacer en familia. Y nos ocurrió esto, de que por qué no metíamos una granja. Pensamos en un proyecto familiar. Ahí comenzamos a salir adelante, pero a través de los años hemos sabido manejar las cosas. Aquí es muy caliente el clima y sufríamos al principio porque no hallábamos qué hacer, porque encontrábamos las gallinas como ahogándose, y tuvimos la idea de comprar aislantes. Le pusimos aislante a la gallina, le pusimos aislante al tanque de agua, porque el agua llegaba caliente también, donde ellas tomaban el agua. Y forramos todo con aislante, lo que era cielo raso hacia arriba, y hemos tenido una gran diferencia. La posición que nosotros le tenemos a la granja es siempre pensando en que haya corrida de viento. Entonces nos arrimamos aquí y vieras qué diferencia hay aquí con lo que es lo que corre el viento, la brisa corre para todos lados, está en un alto. Entonces eso lo maneja muy bien las gallinas, el aire es muy importante para los animales. Cuando ya ellas pastorean, es diferentísimo la manera del comportamiento de ellas, por eso la pastoreamos. Y además del alimento, el alimento que ellas tienen es totalmente diferente, porque ellas se alimentan, además del concentrado, se alimentan con cosas de los postreros que le tenemos a ellos. Bueno, tenemos un ganadito, tenemos cabras, ordeñamos una cabrita para el gasto del hogar, y también tenemos cultivo, lo que es caña, la misma caña se la picamos al ganado, al cerdo, los cerdos, ellos se alimentan por medio de eso. Cuadrados, hay plátano, también tenemos lo que es yuca. Siempre cuando nos queremos comer una sopita, una olla de carne, nada más vamos a buscar la yuquita. Y también hay camote, que sabe uno que no tiene que salir a comprarse eso, y tal vez hasta viejo, en cambio ahí está fresquito lo que nos comemos. Hay limones para el fresquito, también tenemos mangos, hay árboles de manzana también, en la cual la misma manzana, cuando está el fruto de la manzana, esa misma manzana se aprovecha para lo que son las gallinas. Ellas mismas se las comen. Entonces es una manera de que nosotros sabemos que es una área de economía que nos damos a través del terreno que tenemos. Cuando nosotros llegamos aquí fue duro, porque aquí no había nada. En otras palabras, no había agua, no había luz, no había un techo, no había nada, llegamos a cero. Pasamos un buen tiempo, tiempos duros, pero luego se vino la época como la que estamos viviendo. Un proyecto familiar ocurrió. Cuando él llega del trabajo, se va a ayudarme a mí, tal vez a lo más pesado, que es paliar, sacar la tierra que esté mojada, mi esposo me ayuda. Entonces yo me voy a ayudarle a él. Y así, unidos, sabemos que podemos salir adelante. Igual, venimos, desayunamos juntos. Luego lo volvemos a ir, llegamos a mediodía. Cuando ya él descansa, entonces volvemos a hacer la rutina. En ningún momento nos atenemos uno al otro. Siempre tratamos de llevar el nivel de lo que es el trabajo juntos. Muchas gracias por haber venido a mi hogar. Les agradezco mucho la visita
y espero tenerlos nuevamente cuando tengamos bandera azul.